Muy buenas amigos, hoy vamos a realizar una mezcla metal desde cero basándonos en el sonido de la New Wave of American Heavy Metal, en bandas como Trivium, como Shadows Fall, etc. Esto viene a raíz de unos stems que he recibido, que como sabéis podéis enviarme vuestros stems a la página de Facebook, y estos en concreto los manda Roberto Rojas Alonso, bajo su proyecto Aquelarre. El proyecto Aquelarre es un proyecto en el que él mismo toca la guitarra, toca el bajo, samplea la batería, mete la voz, hace todo prácticamente. Son unas pistas que están especialmente bien grabadas, se nota que ha puesto bastante curro en ellas. Y bueno, yo cuando lo cargué en casa, cuando lo cargué con un sonido, digamos, genérico para ver por dónde iban los tiros, pues me encontré que me recordaba mucho a bandas como por ejemplo Trivium. Entonces pensé que sería una buena idea darle un enfoque, darle un sonido similar al de estas bandas. Bueno, el formato del tutorial va a ser un poquito distinto a lo habitual. En lugar de ir explicando lo que meto en cada canal, etcétera, lo voy a mostrar de forma visual. Yo iré abriendo todos los canales, os mostraré los efectos que llevan, con, bueno, pues los picos del ecualizador, etcétera. El kit de batería es EZ Drummer, concretamente la expansión de Made of Metal, la expansión que produce Colin Richardson. Suena muy bien, suena muy llena, da mucha amplitud de un sonido muy amplio, mucha reverb natural. Concretamente es el preset Made of Metal, tal cual viene, pero la caja es una Yamaha Custom Maple, es la última de los kits. Vale, en el mezclador recordad que lo usamos siempre como multicanal, o sea, si pulsamos en multicanal ya se nos asignan cada pieza a su canal correspondiente. Yo estoy usando kick, snare, toms, el hi-hat, el overhead, el ambiente, el canal 7, el ambiente mono no lo estoy usando, no lo estoy sacando por aquí abajo. La compresión paralela tampoco la estoy usando. Y la reverb sí, porque es una reverb natural que suena muy bien, suena muy, muy chula. Y bueno, pues eso he decidido dejarlo. Para que os hagáis una idea, vamos a escuchar primero cómo sonaba este proyecto originalmente, tal como lo concibió el amigo Roberto. Más que nada para que os hagáis una idea de muchas veces las grabaciones que hacemos en casa. Nos empezamos a rayar y a darle vueltas a la cabeza pensando que no nos suena bien porque nos falta, pues, una interfaz mejor, nos falta una buena guitarra, nos falta un plugin que no tenemos, cuando en realidad es mucho más simple. Muchas veces tiene que ver con cómo, de qué forma se lleva a cabo la mezcla. Poco a poco lo suyo es ir aprendiendo y sabiendo un poco cómo enfocar cada mezcla. Y bueno, no me enrollo, vamos a escuchar el tema o cómo era originalmente. Vamos a escuchar un poquito para que os hagáis una idea y vamos a ponernos manos a la obra. Bueno, pues este es el sonido que tenía originalmente las pistas, las que tenía Roberto grabadas en su casa. Entonces vamos a ver cómo suenan esas pistas desde JFT Producciones.
Bueno, espero que os haya dado tiempo a tomar todas las notas necesarias. Podéis pausar el vídeo cuando veáis oportuno, pero bueno, en este formato creo que vamos a ir más rápido porque luego me salen vídeos de media hora que no ve ni el tato. Así que bueno, pues creo que ha quedado muy chulo. A mí me gusta bastante cómo ha quedado el resultado final. Se puede afinar un poco más, evidentemente. Podemos estar dándole vueltas todo el tiempo que haga falta. Pero bueno, estoy satisfecho. Creo que el amigo Roberto también está satisfecho con el sonido. Y bueno, pues ya sabéis, si os gusta esta plantilla, podéis cargarla o podéis hacerla vosotros directamente en vuestro DAW y sacaréis un sonido como este. No, a lo mejor para todos los proyectos va a sonar igual, porque claro, hay distintos estilos dentro del metal. No todos a lo mejor le pega este tipo de sonido. Eso es en parte lo bonito de una remezcla, una remasterización, que a lo mejor tú tienes un sonido en la cabeza o tienes una idea de cómo quieres que suene tu banda, pero a lo mejor una persona que remezcla tus canciones le da otro enfoque distinto, porque quizá el sonido de la banda, pues bueno, le pegue otra cosa distinta. Y ojo, cuando me refiero al sonido de la banda, no me refiero al sonido en la producción, me refiero al sonido que da la banda cuando toca. O sea, qué sensaciones nos produce su música. O qué enfoque le podemos dar a esta música en función de lo que tocan. Entonces, bueno, ya digo, si necesitáis ayuda, si no sabéis cómo afrontar vuestros proyectos, ya sabéis dónde estoy, JFT Producciones, página de Facebook, dejadme un mensaje, mándame tus stems, mándalos, prepáralos de puta madre, déjalos finos, perfectos, como ha hecho Roberto, y pues tendrás un montón de papeletas de que lo saquemos en el canal y veamos cómo hacer una mezcla desde cero. Así que nada, amigos, pues espero que os haya sido útil, espero que os ayude. Y como os digo siempre, si no estáis suscritos, suscribíos, dejadme un like, que lo agradezco bastante. Compartidlo con vuestros amigos. Por aquí está mi gato pegando maullidos, no sé si se ha colado, pero no lo voy a editar. Así que nada, amigos, pues un saludo y nos vemos la semana que viene.